avances a las noticias. En un mes se cumplirá un año del incendio en el bloque 27 de la central mayorista conocido como Las Malvinas. Sin embargo, más de 190 comerciantes no saben aún cuál será su futuro y pronto tendrán que evacuar definitivamente. Paola Molina, ¿hasta cuándo tienen plazo los comerciantes de permanecer en las zonas comunes de la central mayorista? Buenas tardes. Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Los comerciantes tienen plazo de permanecer en este sector de la central mayorista hasta el mes de agosto, mes en el que se prevé sea derribado lo que queda de Las Malvinas y mes también en el cual será inaugurado muy posiblemente el nuevo bloque, el 24. Frente a este último, hay mucha especulación. El invierno hace de las ya complejas condiciones de venta todo un desafío. Sin embargo, la central mayorista asegura no poder garantizar mejores condiciones. Obviamente están a la intemperie y nosotros no podemos garantizar y el alcance de la administración a través de su régimen que es propiedad horizontal, no podemos garantizarle a ellos otros beneficios. Los comerciantes vienen reubicados del Pedrero, se niegan a ser separados. Ellos se han mantenido unidos en este bloque por más de 35 años que pagaron arriendo. Vienen desde el Pedrero y es impensable imaginarse que los comerciantes van a tener que verse obligados a separarse. Explicación sustentada también en la sociología. La relación entre ellos como colectivo, que de todas maneras es una comunidad, y eso significaría modificar los vínculos que establecen esos sujetos con la comunidad, con el grupo de comerciantes. Entonces habría que analizar todos los factores con mucho cuidado. No basta solamente con hacer un edificio. La central les propone alquilar en el nuevo bloque 24. Dando prioridad es a los afectados del incendio del bloque 27 para que arrienden allí. Obviamente bajo las condiciones del propietario nuevo. Sin embargo, las condiciones de este bloque serán diferentes. Unos comerciantes que hoy perdieron absolutamente el 100% de sus ingresos paguen 6 millones de pesos por unas bodegas tan pequeñas, tan reducidas y que no tienen nada que ver con el comercio que Las Malvinas realiza diariamente. Piden respuestas claras. Mensualmente le preguntamos al municipio de Medellín y a la central mayorista qué van a hacer, qué han pensado hacer con el bloque y mensualmente, y en estos casi 10 meses que han pasado, seguimos obteniendo la misma respuesta. Aún no saben qué van a hacer. Según la central, el bloque será demolido. Se decidió darles más plazo hasta el mes de agosto, más o menos, que es fecha donde ya la aseguradora va a realizar la actividad de demolición del bloque, obviamente porque se debe de tumbar, para mirar a través del municipio de Medellín qué es lo que va a hacer con este espacio. En efecto, no es claro qué pasará con el bloque una vez se derrumbe, pero posiblemente se realice una enajenación o alianza público-privada. Se evaluarán cuáles son las alternativas, digamos, más convenientes para el municipio de Medellín. Desde el punto de vista misional, la alcaldía de Medellín no tiene dentro de sus obligaciones o sus funciones hacer construcciones de carácter comercial en otros municipios. Lo que sí es claro es que aseguran no tener responsabilidad sobre el futuro de los comerciantes. Esta relación ya queda como suspendida por no haber objeto sobre el cual hacer un contrato de arrendamiento. El municipio de Medellín no tiene más predios disponibles donde hacer reubicaciones de los comerciantes. El municipio de Medellín, digamos que no tiene por sí esa obligación de velar por el reacomodamiento. Un grupo de abogados que actualmente representa a los afectados con el incendio del bloque 27, conocido como Las Malvinas, actualmente recolecta un material probatorio para demandar a la alcaldía de Medellín. Desde la central mayorista, Paola Molina, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.